¿Qué están haciendo? Y acá estamos haciendo una caja. Bueno, estamos haciendo el último detalle de una caja para pasar plaquetas por ácido férrico. Perfecto. ¿Qué? Hicimos el plano, cortamos la madera a medida. Lo costó más la tapa porque tuvimos que alejar porque no encastraba bien. Perfecto. Y le pusimos rueditas para así se puede deslizar y lo pueden llevar a cualquier lado. Perfecto. ¿Y qué sistema tiene? Y tiene un motor de 110 volt con reducción. Y bueno, en sí el movimiento que tiene un excéntrico y le pusimos unos tirantes para que haga el movimiento y para que sostenga. Sí. Ah, a ver, ¿cómo sería el sería sistema? Bueno, esto como lo ven es un volderado. ¿Cómo? Claro. Perfecto. ¿Y qué hacen con eso? Esto lo va en el medio. Bueno, acá es donde va el ácido, donde se ponen las plaquetas. Y o sea, ustedes lo que tienen que lograr es un movimiento en el. Sí, para que sí. Por eso le colocamos las tiritas. Bueno, estas son gomas elásticas y estos son cables. Perfecto. ¿Y allá abajo qué se ve? Bueno, y ahí, como verán, es un ventilador y una resistencia de un calentador reciclado. ¿Y cuál es el objetivo de calentar el ácido? Y es para hacer las plaquetas, o sea, con el ácido quema. Claro, lo activa el ácido, digamos, sí, mucho mejor. Y bueno, con el calor, calienta el bol y ahí va calentándose el ácido. ¿Y no tiene forma de controlar la temperatura? ¿Cómo hacen? Porque sí, con unas plaquetas que están haciendo los chicos. Perfecto. Y ahí tiene todo su mecanismo y su. Y todas sus cosas. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, de nada. ¿En qué año están? En quinto. Quinto electromecánico. Perfecto, ¿cómo te va? Hola, ¿te molesto un ratito? ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando los componentes que vamos a usar para la máquina. Ah, perfecto. ¿Nos querés contar cómo es el circuito más o menos? Acá tenemos un display LCD de 16x2 y dos renglones. Perfecto. Y esto va a controlar la temperatura y el tiempo que necesitamos para que vaya dando. A 35 grados tiene que empezar a funcionar los motores que están conectados con 110 volt. Y ahí tenemos que hacer el programador para el tiempo que tiene que frenar. ¿Usan un microcontrolador, un PIC, por lo que veo ahí?
¿Este que está acá? Sí. Perfecto, así que tiene un sensor de temperatura. Lo están controlando con un termómetro. Controlando con esto, tiene que dar más o menos casi la misma temperatura. ¿Y ahora cuánto le está dando? 25 grados. Y acá está 25, está lo mismo. Perfecto. Así que con esto van a controlar tiempo y temperatura de la máquina que contaron los chicos. Bueno, ¿qué año están? En quinto electro. Bueno, perfecto. Si nos quieren contar, buenas tardes, buen día chicos, si nos quieren contar un cachito que están haciendo, paramos un poquito el torno y nos cuentan. Ah, bueno, hay que esperar un poquito la secuencia que termine. Bueno, nos cuentan acá si quieren hasta que el otro torno paren. La luz de cocina está haciendo un desbaste. Objetivo de la práctica, que aprendan los mecanismos y el funcionamiento del torno, porque tiene sistemas, tiene automatizaciones, que la automatización lo que genera es que puede hacer el trabajo mucho más preciso y más rápido. Perfecto. Con la complicación de que puede generar algún tipo de accidente, porque la máquina la tenemos que saber controlar bien para pararla, porque si no nos podemos chocar el plato o clavarnos la herramienta y romperse. Perfecto. A ver, acá el señor Alexis, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un punto con el mismo mecanismo de automatización. Perfecto. No tenés que volver para atrás. La pasada automática, digamos. La pasada automática. La arrancás de una. Esto es automático. Vos tenés que terminar la mitad de lo que estabas haciendo. Perfecto. Bueno, esto es otro de los equipamientos que tenemos en la escuela técnica como para poder desarrollar las habilidades del técnico profesional. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va? Te interrumpo un momento. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Está viendo las medidas de haciendo para poner. Perfecto, ¿qué están fabricando? Estamos haciendo un portón automático con corredera a través de esta anilla roscada con deslizamiento. Después están nuestros compañeros en otro modelo que es por levantamiento desde la parte trasera. Perfecto. ¿Cómo lo accionan? Para accionarlo necesitamos este motor que se ve acá, que es de corriente continua. Que lo que permite hacer corriente continua, al invertir los polos, que son estos dos cables, puede ir para un lado o para el otro del portón. Perfecto. Y el automatismo, para saber a qué lado debe ir, se lo tiene que accionar con un botón. El botón determina a qué lado puede ir, dependiendo de dónde está presionado. Si ves este sensor está presionado, el portón está al tope y no puede seguir avanzando para este lado. Entonces sí o sí, si querés hacerlo. Y si cierra, tenés que apretar el botón que te permita ir hacia el otro lado. Perfecto, y del otro lado tenemos lo mismo. Y pasa lo mismo acá. Perfecto. También en caso de emergencia, vamos a poner una circulación de corte. Si dice alguien que tiene la mano, la circulación de corte lo que hace es
accionar para que la puerta quede clavada donde está, para que no se aplaste a alguien, por ejemplo. Perfecto. Bueno, ¿en qué año están? Estamos en el sexto electro. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buen día, chicos. ¿Qué están haciendo? ¿Nos quieren contar? Estamos haciendo un motor electromecánico. Nosotros arrancamos primero con un motor de corriente continua y un sistema de polea. Esto lo que hace es que esta cajita es una cajita de reducción. Lo que hace es que primero la reducción se va del motor al engranaje. Del engranaje va a pasar a la polea. Esta polea va reduciendo la velocidad. Esta va a reducir esta y esta de esta. Esto va. Esto es una polea de guía. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo del sistema, de la caja? La cajita es reducir la velocidad, pero aumentar la fuerza. Perfecto. ¿Y qué es lo que haría? ¿Es un portón, dijeron? Sí, es un portón. Levantaría el portón. Ajá. Va a ir levantando a través de esta soguita, que va a atravesar por la polea de guía, va a ir levantando el portón. Perfecto. ¿Y cómo detecta la posición? ¿Tiene alguna forma de detectar? Tenemos dos sensores. Tenemos un sensor. Un sensor final de carrera superior, ¿no? Perfecto. Que cuando llega arriba le va a mandar a señal el motor que ya se abrió de todo. Perfecto. Y lo mismo hace, a ver cómo sigue el accionamiento. Lo mismo tenemos acá, cuando el motor va a llegar, va a activar, entonces le va a mandar la señal al motor y el motor se va a parar. Perfecto. A ver el frente cómo estaría. Tenemos iluminación también. Ah, muy bien. ¿Y eso cómo van a manejar la iluminación? Eso nosotros con la parte que están haciendo los otros chicos de automatizado, lo van a prender cuando el portón está abriendo o cuando esté cerrando. Perfecto. Bueno, ¿qué año están ustedes? Sexto electro. Sexto electro, bueno, gracias. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué están haciendo? Nosotros estamos haciendo el cableado para el sistema electromecánico que vendría a ser el portón. Perfecto. El cual consta de un logo 0BA6, de una térmica monofásica, un transformador de 220-110, dos relés de 110 volt y una fuente de switch. Perfecto. También tenemos las borneras que acaban la salida del logo y las borneras para las entradas. Brilliant. Los relés son triple inversor. Triple inversor. Mis compañeros están haciendo la lógica del logo. Perfecto, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, ¿Qué están haciendo? Estamos programando con Logosoft. Es un programa donde nosotros hacemos la programación y luego la pasamos a vendría a ser a Logo, que la casa es móvil. Perfecto. ¿Y cómo está compuesto el programa? ¿Qué tienen ahí? Bueno, acá tenemos las entradas del lado izquierdo. Perfecto. Y del otro lado tenemos derecho, tenemos las Q, que son las salidas. ¿Y a qué le llaman entradas ustedes? La I, a las botoneras y a los finales de carrera. Y lo que la recibe son las salidas. Sí, las salidas son las Q. Vendría a ser el motor y las luces. Perfecto. ¿Y después que esos...? Después estos son bloques donde le mandamos entrada. Hacen un procesamiento de señal. Perfecto. ¿Y cómo lo pasan al ¿Cómo logo, lo pasan al logo? A través del cable. Ah, un cable USB, perfecto. Donde entra el logo. Perfecto. Así que, ¿qué vendría a ser logo? Un relé programable. Es un relé programable. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, chicos. ¿En qué año están? Sexto electro. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué están haciendo? Estamos bruñendo los cilindros del motor que estamos recuperando. De aquel lado tenemos los pistones, que tenemos tres pistones viejos restaurados y tres pistones nuevos. Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo del trabajo? Tratar de ponerlo en marcha para fin de año. Perfecto. Bueno. Para comprar un generador al motor. Ah, perfecto. La potencia mecánica, digamos, para después sacar potencia eléctrica. Exactamente. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, chicos.